Saludos amigos, buenas noches. Es jueves, semana de derbi. Estamos en Isidra, polígono del Espíritu Santo. Son las 10 de la noche, esto es Binge Televisión y esto es Master Gol TV. Hoy teníamos que hacer tertulia y tengo el placer de estar acompañado con quien estrené lo que es la temporada 24-25, que son los dos Marcos. Don Marcos Cuñarro, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Y don Marcos Suárez, muy buenas noches. Un placer nuevamente, don Pedro. Bueno, vamos a empezar con lo negativo. Lo negativo, Marcos Suárez, yo creo que fue el partido del pasado viernes, ¿no? Nos dejó muy mal sabor de boca, muy mala impresión, todo mal. Todo desastroso. Desastroso el resultado, desastroso el juego, desastrosa la ilusión para esta semana. Porque fíjate que es la semana del año y yo hace años que no estoy tan bajo cara a un derbi. Pero sí, fue auténticamente desastroso y desconcertante, ¿eh? Porque la alineación no la entendimos muy bien muchos. En fin, confiamos que todo sea una cuestión de tiempo y de que todo encaje y vaya a su sitio. Marcos. De acuerdo, un desastre, fue un partido muy malo. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta en el momento en el que estamos. Acabamos de salir de la pretemporada, llevamos un entrenador que lleva mes y medio. Yo creo que por lo menos los 100 días de confianza hay que cedérselos a todo el mundo y en esta situación pues más todavía. Me imagino que habrá estado trabajando más tema físico y falta por trabajar muchas otras cosas que realmente es lo que van a construir ese equipo que es necesario para tener esa solidez y tener ese equilibrio que todavía no tiene el Real Oviedo en estos momentos. Porque encima empezamos bien, salimos bien, el equipo marca en el minuto 10, creo recordar, y a partir de ahí se desinfla totalmente y el Racing, dueño y señor. Sí, la verdad es que no hay nada que objetar, fue un partido de esos que dicen no hay por dónde cogerlo, empiezas bien, dices, oye, parece que tiene buena pinta esto, pero el desarrollo del partido va marcando la situación y al final pues es un descalabro total que muestra muchas carencias, pero yo creo que son más carencias tácticas que quiero creer que no están trabajadas todavía, que hay mucho que trabajar todavía por ahí y con el tiempo, con lo que decimos, ese margen de 100 días, seguimos manteniendo la esperanza porque jugadores hay, el entrenador, yo sigo confiando plenamente en él, creo que es un gran entrenador y que cuando trabaje todos esos aspectos que todavía podemos desarrollar mucho más, pues se verá otro Real Oviedo como todos esperamos. Esos 100 días de confianza son los que el año pasado nos impidieron subir directos, ¿eh? Convencido. También el año pasado, yo creo que este año los dos primeros partidos se maquillaron con el resultado. Es decir, ganas en Coruña, bien es verdad que en Coruña, primer partido de liga, no haces tan mal partido, pero el segundo partido, ese empate, yo creo que a los puntos nos hubieran ganado, ¿eh? Ya, a ver, Marcos habla de estamos todavía encajándonos. De unos años a esta parte las pretemporadas se hacen en competición, pero como cada vez empieza antes la temporada, haces pretemporada ya en 2, 3, 4 partidos de competición. Pero bueno, quizás ahí hay que afinar lo físico y la coordinación, la conexión entre... Pero es que el tema táctico yo lo veo un poco perdido todavía. Y eso ya es una cuestión de concepto, más que de ir afinando durante los partidos, ¿eh? Es tema táctico y es también acoplar todos los jugadores nuevos que tenemos. 11 fichajes creo que hubo esta temporada. Tenemos casos como estamos viendo ahora mismo a Mbappé, que es un jugador que pasó los 2 o 3 primeros partidos sin meter un gol en el Real Madrid. Efectivamente. El caso de Zidane, cuando llegó Zidane al Real Madrid, pasó 3 o 4 meses que decían que eso era un fichaje que era un fracaso. Vamos a tener paciencia, no nos volvamos locos todavía, como decía el otro día el 8. O sea, vamos a ver. Estaríamos locos, ¿no?, si nos pusiéramos nerviosos. Claro, es que estamos empezando, demos tiempo al tiempo y oye, dejemos que trabajen tranquilamente, no metamos nosotros más presión, dejemos que trabajen y que lleguen los resultados que todos esperamos. Lo comenté con mucha gente esta semana en la radio, llega muy pronto el derbi, Marcos. Totalmente, sí. Totalmente. Ya nos parece pronto cuando nos caía en San Mateo, luego nos caía en San Mateo, nos parecía pronto. Y sí, es un... no es para abrir boca la temporada, tiene que ser ya con un cierto desarrollo y ya con los equipos armados y consolidados. Entonces si nos llegan pues muy temprano, excesivamente temprano. Y si vienes de estos pequeños disgustos, pues encima mayor motivo, ¿no? Marcos, llega muy temprano el derbi, ¿no? Llega tempranísimo, aún los equipos no están armados,
aún la afición no está sólida, venimos de desencantos recientes, venimos de un subidón espectacular de la del positivo resultado de la campaña de abonados, y a esos nuevos abonados les hemos dado un bajón de ilusión en cuanto a las expectativas del equipo. Llega tempranísimo, tempranísimo. Nada más sabemos por qué llega, porque el calendario está teledirigido, ¿no? Y como no hay jornada en primera, pues el partido atractivo es un derbi asturiano. Bueno, es buena noticia. Yo siempre intento mirar lo positivo. Lo más atractivo que hay en la segunda división es un derbi como es el derbi asturiano. Es verdad que llega temprano, pero llega temprano para los dos. Entonces, creo que vamos a estar todos pendientes de ese partido, ya no solo en Asturias, sino a nivel nacional. Y creo que es pues algo que va a seguir creando afición. ¿Saldremos contentos o menos contentos? Pero bueno, seguimos en la jornada 4. Y además, con todo esto, un derbi no es un partido más, un derbi es completamente diferente y no tiene nada que ver con un partido. Puedes llegar aquí y tú aquí y llevarte... Claro, es que el derbi es la razón de ser tanto del Oviedo como del Sporting. Si no hubiese ese derbi, perdería un poco de sentido nuestra existencia, nuestra esencia. Un partido no lo hay, ¿eh? Nada, fue breve, sí. Fue breve, realmente. Pero sí, vamos, es el partido del año. Yo disfruto terriblemente durante esta semana pues con los compañeros, con los amigos, con los conocidos del Sporting, y es la semana de la ilusión, de verdad. Es el partido del año y es, para mí, es el cuarto objetivo del año. El primer objetivo son los 50 puntos, el segundo objetivo es el ascenso directo, el tercer objetivo es la clasificación para la promoción y el cuarto es ganar este partido. No hay otra. O sea, es el cuarto. Ellos cambiaron el discurso, cierto, ¿eh? Cierto, ellos, cierto. Ellos cuando nos encontramos, bueno, era un partido más o tres puntos, solo es importante para vosotros. Claro, fue pasando el tiempo y ahora es el partido. A veces ese ellos pasa a ser él. Porque es en función de las opiniones particulares de cada uno. Los canteranos del Sporting llevan un tiempo que lo minimizan el partido. Vienen de una racha de derrota, entonces deja de ser importante. Los recién llegados, como le pasa con Rubén Yáñez esta semana, lo dijo que era el partido del año. Claro que es el partido del año, Rubén. Pero para ti, para nosotros y para el oviedista y el sportinguista más reciente y menos volcado en el día a día del fútbol, claro que es el partido del año y hay que ganar como sea. Si ganamos jugando igual de desastrosamente mal que en La Coruña o en Castellón, vamos a ser felices. Totalmente. Muy felices. Totalmente. Es muy duro. El lunes hay que ir a trabajar, el martes, que el lunes es el festivo, habrá que ir a trabajar, a aguantar a los compañeros de Gijón, aguantar. Entonces, pero eso, claro, es el fútbol. Claro, pero hay que aguantarlo. Entonces, esa es la esencia. Yo, de todas formas, que siempre fui muy optimista en los derbis, siempre. Este es el año en el que, no digo que sea pesimista, pero me espero cualquier cosa. Este me preocupa, sí. Ya en cualquier derbi puede pasar cualquier cosa, más en este. Claro. Porque yo recuerdo el año pasado el de ida, que fue en el Tartiere, también llegábamos muy mal los dos y al final fue un empate. Fue un partido tostón total. Sí. Pero es que este año llegamos sin armar y sin tener más o menos claro. Es que coges la plantilla y puede jugar cualquiera. Porque han jugado tres laterales derechos titulares. Entonces realmente puede ser cualquiera de los esquemas posibles. Y los mediocentros los ha rotado, los ha movido, han jugado mediocentros de media punta. Entonces puede pasar cualquier cosa. Cualquier alineación es previsible. Sí, yo creo que va a ser un partido con mucho miedo, con mucha respeto. Sí, y con un resultado corto. Será un empate, un 0-1, 1-0, 2-1 como máximo. Pero no creo que el resultado sea otro. O sea, aquí los equipos se están formando, nadie quiere tener un desastre y estamos en principio de temporada. O sea, vamos a asegurar, y yo, si tengo que apostar, apostaría por un empate seguro. Es que se acaba de cerrar el mercado. Sí. Era algo que estuvimos hablando, que no tiene ningún sentido que tú empieces la competición, que empieces el campeonato con el mercado de fichajes abierto. El Oviedo estaba jugando cuando se cerraba el mercado. Correcto. Sebas Moyano podía haber sido titular con el Oviedo, sí, y a ver si nos llevaba. Correcto. Sí. Borja Sánchez sale, sí, se estaba dando rueda de prensa y a los 5 minutos acaba de salir. Correcto. Os lanzo la de Borja Sánchez, ¿qué os pareció la salida? A mí patético. Patético. Borja tendría, empezando porque deportivamente confío mucho en él y se vendría arriba durante la temporada, afinaría esa forma física que tanto le cuesta a él, o tenemos el tópico de que le cuesta coger, y se echaría el equipo a la espalda como lo ha hecho siempre. El año pasado acabó la temporada de titularísimo, ¿eh? Y ahí esos partidos finales en los que incluso más de uno marcó, fue uno de los que nos dio ese pequeño salto adelante para engancharnos al playoff. Me da una pena terrible.
quizás sea filosofía de esta dirección deportiva desarmar el equipo de canteranos, porque es que no queda casi nada. Lucas. Hombre, pero no sé qué filosofía es esa. Yo, desde luego, que para mí la salida de Borja es una mala noticia. Creo que Borja tiene sitio en cualquier equipo de segunda, incluso de primera división, por calidad, por muchas cosas. Lo que se le achaca físicamente, no sé si es verdad. Es verdad que el año pasado no hizo pretemporada, hace dos años tuvo los problemas que tuvo, pero la calidad que tiene Borja, siendo canterano del Real Oviedo, yo creo que tiene que tener un sitio siempre, siempre en el Real Oviedo. Una pena que no esté aquí, espero que lo haga muy bien en Burgos y que el año que viene pues pueda estar con el Real Oviedo en primera división. ¿Y las formas? Las formas sobre al todo. Al chaval le dices el jueves que no cuenta, que te tiene que ir y la única opción que tiene es el Burgos. Claro. Y pero... claro, él tiene dos opciones, o marcharse para Burgos o quedarse aquí. Bueno, también había un pequeño rumor sobre el Deportivo, pero independientemente de que al final hubiese salido un destino deportivo espectacular, son las formas, porque eso no se lo puedes hacer casi a nadie, ¿no? Casi a nadie, pero especialmente a un símbolo. Que tenemos en mente el derbi que nos ganó el Moñón corriéndose todo el campo, ¿no? Entonces, a ciertos jugadores hay que tener con ellos un tratamiento muy especial. Exacto. Hay que tenerlo. Sí, hablamos mucho de rumores, habría que saber toda la situación, claro. Pero evidentemente lo que se transmite en ese caso es algo... No estuvo bien. No estuvo bien y yo estoy completamente de acuerdo con vosotros qué sitio en este equipo puede tener. Seguro, perfectísimamente. Porque hablamos de mucho extremo izquierdo y a mí me salen todos derechos. Sí, no, sí. Y aparte nadie dice que tenga que ser titular, pero no me digas que un jugador número 12, un jugador número 13, claro, y con lo largo que va a ser la temporada, claro, que no tiene hueco un jugador. Y con la situación actual de este confinamiento, con 5 cambios, claro. Con 5 cambios hay que tener jugadores de calidad y diferenciales, y Borja lo es. ¿Cuántos partidos el año pasado se ganan gracias a esos 5 cambios, gracias a meter a futbolistas que te mejoraban o como mínimo te igualaban lo que tenías en el 11 titular y te llevaste? Muchos partidos que en los segundos tiempos se decidieron pues gracias a esos cambios y gracias a los jugadores de calidad que podían entraban frescos y marcaban la diferencia. Marcos, hablamos que el Oviedo no llega bien, pero el Sporting tampoco llega bien. El Sporting, yo creo que la baja más importante que tiene el Sporting este año con respecto al año pasado es su entrenador. Hablaba de aquella manera y tenía esas ciertas formas, pero colocó una plantilla que yo creo que valía menos que la quinta posición que obtuvo en la tabla. Sí que llegan flojos, porque además, a partir de él, pues se les fue alguna que otra figura y los que llegaron, pues parece que no eran sus primeras opciones nunca. Y algunas de sus primeras opciones llegó a estar aquí en Gijón y regresó a sus clubes de origen. Sí, yo creo que también ellos llegan flojos. Igual el hecho de que jueguen con tanto canterano hacen que salgan hipermotivados el sábado. Y eso quizás les pueda dar un plus, o al revés, o quizás esa hipermotivación contribuya al caos. Veremos. Evidentemente están tan despistados como estamos nosotros. Sí. Es una situación muy similar. Entrenador nuevo, quizá menos cambios, pero bueno, tienen jugadores todavía por debutar. Tienen la baja de Caicedo, que creo me parece un jugador diferencial para la categoría también. No sabemos si va a llegar a tiempo o no, y pueden ser jugadores que marquen la diferencia. Lateral derecho, no sabemos si jugará Guille, o si jugará ya el nuevo fichaje que viene del Celta. Yo creo, opino más que va a jugar Kevin. Y más teniendo las bandas que tiene el Real Oviedo, creo que tiene muchas opciones de debutar. Entonces, bueno, llegamos los dos en situación similar, pero bueno, mejor plantilla tiene el Real Oviedo. Dejo a un lado el aspecto meramente futbolístico y me voy al aspecto más social. Siempre que hay derbi, la semana previa hay problemas con el tema de entradas, desplazamientos, viajes, etc. Este año comunican que mandan la mitad de las entradas, se rechazan, no se viaja. Opinión a esto. A ver, el comportamiento final de no vamos a la comida y o estamos para el partido de vuelta a las 1100, espectacular. Porque yo creo que hay que estar permanentemente poniendo la otra mejilla si hace falta. Hay que demostrar la categoría como club que realmente tenemos. Sí, es patético el hecho. No sé si la causa final es la determinación de la liga o la normativa de la liga, desconozco cuál es. Lo que sí que está claro es que la liga cada vez intenta que los aficionados estemos más en la televisión que en el campo.
este año les está saliendo rana porque todos los clubes estamos creciendo mucho en la masa social. Pero sí que el resultado de la semana ha sido patético. De todas formas, yo estoy convencido de que cuando llegue el Ferrol, el Depor, el Racing, esos problemas administrativos, sean los que sean, no sé cómo, pero seguro que tienen solución. Seguro que el Depor, el Ferrol y el Racing tienen 1.150 en la grada. Yo creo que el fútbol es de los aficionados y con acciones como estas se está haciendo todo lo contrario. Entonces creo que en este caso la directiva del Real Sporting no actuó bien. Como apoyo la opinión de Marcos de que creo que esto se va a solucionar a corto o medio plazo y esas 500 y pico localidades se van a convertir en 1000 y pico. El Real Sporting no se puede permitir que con la afición que tiene le ofrezcan para sus desplazamientos 500 entradas. Claro. Entonces van a buscar una solución. Como decíais al principio, este partido, este derbi, llega a principio de temporada, nos toca el Oviedo, tenemos aquí esta disculpa, me parece una estrategia poco afortunada que muchos de los aficionados del Real Sporting tampoco apoyan. Entonces, pues me parece. No, porque, como muy bien apuntas, tiran piedras contra su tejado, porque si ellos mandan 500 y pico, el 90% de los clubs van a mandar lo mismo, claro. 500 y pico, claro. Un desplazamiento. Ferrol, Coruña, etcétera, etcétera, de 500 y pico, cuando sabemos que la masa social del Sporting se desplaza mucho, claro. No va a tener entrada. Sí, claro. Sí. Por eso, razón de más para yo estar orgulloso de la decisión del club, de en el partido de vuelta, ofrecemos las 1.150 al Sporting. Totalmente de acuerdo. Porque hay que mimar eso. Esa es la salsa. El que estés en la previa del partido y la ciudad está llena de banderas blancas y rojas, esa es la salsa y ese es el ambiente fenomenal. Yo, a mí me quedó grabada la experiencia que tuve en la previa del Español, en la Plaza de la Señera. Fue maravilloso ver por ahí tanto color, tanto diferente, pues las previas en la ciudad. Eso es el fútbol, el que encima claro. Estamos demandando que se nos llena la boca, como apuntaba Marcos antes, de que el fútbol es de los aficionados, de que el fútbol lo están cambiando, de que la culpa es de Tebas, y te encuentras con una problemática que pone el club, porque ni delegación de gobierno, ni liga, ni nadie, lo único que le pedían era que en la zona de arriba lo acotaran, pero con la seguridad, porque abajo tienen valle y arriba no, claro, pero lo podrían seguir manteniendo. Se podría solucionar fácilmente. Y metiendo la cuña, yo soy de una filosofía, los que dan recibirán. Claro. Entonces, si tú das poco, vas a recibir poco. Si das mucho, pues vas a recibir mucho. Entonces, creo que el Oviedo actuó para quitarse el sombrero, con el comunicado que sacó, y la acción que va a llevar a cabo de seguir manteniendo las 1000 y pico entradas, chapó por ellos y fiel a la filosofía que mantenemos de los que dan recibirán. Correcto. Bueno, lo de no tener público allí se nos dio siempre bien, porque siempre que no tuvimos público allí tuvimos resultados positivos. A lo mejor seguimos con esa dinámica. Incluso hasta cuando el campo estaba vacío. Fue el gol de Borja. Tuvimos resultados positivos. Pasabas antes un pelín por alto, pero no hay que pasarlo por alto. 25.000 socios, 21.400 el viernes, primer partido en casa. Espectacular. Espectacular, auténticamente. Que luego bajará, que yo creo que al final andaremos por los 17. Bueno, pero mes de agosto. Sí. Fenomenal. Un día que no era muy. No era un domingo a las 5 de la tarde, que aparte que son los toros, parece que es la hora del fútbol, pero increíble. Fenomenal. Yo no esperaba tanto, ¿eh? Fenomenal. Yo la previa la viví igualmente intensamente. ¿Desde qué hora? Viví ya tempranito, ya comí por aquí. Bien. Ya tempranito. La viví exactamente. Por aparcar, ¿no? Bueno, tengo una plaza. Ese problema no lo tengo, pero la previa fue espectacular. Yo tenía temor a la entrada, que eso generase atascos. Por mi puerta no lo subo. Verá, que se modificaron también los tornos. Y la lectura, ahora hacen la lectura, no tienen que leerte el código de barra y eso agilizó muchísimo. En mi puerta, por la puerta que yo entro habitualmente nunca hay colas, nunca la hay. Sí, eso lo agilizó muchísimo. Y yo esta vez iba con cierta preocupación. Fui un poquitín antes, pues unos 10 minutos antes de cualquier otro domingo del año pasado, y colas, problemas ninguno. Bien. Claro, esas asistencias generan un ambiente y una fiesta espectacular. Porque espectacular. Se arrastró la inercia del playoff. Sí. Que ojo, la podemos perder. Sí, porque al final no subes. Claro. Entonces, claro, tú podías tener ese miedo de bajonazo de la gente y haces 15.000. Claro. Pero no, 25. Récord. Si se mantiene, es que algo bien se hizo en verano también. O sea, que también hay que reconocerlo. Y oye, el invierno va a ser muy largo. Y todo va a depender de los resultados del equipo, de cómo nos enganchemos, de qué puesto esté clasificado el equipo, pero bueno, 21.000, como decías tú, es una barbaridad.
25.000, récord en Asturias de abonados de un club de fútbol. Creo que la cosa pinta bien. Con un poco que ponga el equipo, con un poco que sume, que ilusiona a la gente, esto... Que vaya entrando a la pelota. Se hizo algo muy bueno en verano, como dice Marcos, y se hizo algo espectacular en la primavera. Porque ese final de temporada y llegar hasta el último momento, eso generó... Generó viedismo. Sí, sí. Entonces, pero me refiero a lo que decía Pedro, que al final no se ascendió y que podía ser un poco de caída. Claro, que pega el bajonazo y otro año igual en segunda. Y eso, y esas previas, esa ciudad animada. Yo viví, en los 90, yo viajaba mucho por Extremadura y por Andalucía, por trabajo, mucho. Y viví el año del Extremadura en primera, si os acordáis, en Navidades, el Extremadura, que estaba casi en descenso, fichó a tres argentinos y armó un equipazo espectacular. Yo viví muchos partidos de esos del Extremadura en casa en esa segunda vuelta. Desde el día de la hora de comer, el día del partido, Almendralejo parecía el Carmín de la Pola, lleno de gente y con bufandas y con... Y eso es la vida, eso no es... El fútbol no es verlo por la televisión, es vivir eso. Y eso se transmite al futbolista. Claro. Cuando va en el autobús, vive la semana en la ciudad, todo el mundo lo para por la calle diciéndole lo mismo. Cuando el autobús atraviesa Pedro Miñor, eso tiene que ser, para un futbolista tiene que ser espectacular. Cualquiera que te dice, aunque acabe de llegar, porque... Todos los nuevos le explican, ¿no? Le cuentan, bueno, el derbi y tal, pero hasta que no lo viven de verdad, dicen, estos están muy locos. Pero muy locos. Está claro que eso es espectacular, pero el caso de la Extremadura es un caso de llegar. Sí. Lo difícil es mantenerse. Claro. Entonces, el Real Oviedo el año pasado llegó y ahora se está intentando mantener el trabajo de todo el verano, tenemos la ilusión de la gente, 25.000 socios, 21.000 espectadores el viernes a las 9:30 de la noche. Vamos a intentar mantenerlo o poder mejorarlo. Y yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Mejor, con lo cual hay opciones a que este año sea el año. Y si el equipo va bien y llegamos enero en buena situación, luchando por puestos de arriba, queda la campaña de abonados de invierno. Sí, igual en lista de espera. ¿Quién nos lo iba a decir? Igual hay números cláusulas. Igual en lista de espera. Números cláusulas. Estás en 25, tienes 30, son 5.000. La entrada, si se pone a la venta, bueno, por ahí se andará. Sí, sí. Por mal que te salga la campaña de invierno. Correcto, correcto. La última, no os quito más tiempo. Un resultado. Ya sé que... ¿Con el corazón o con la cabeza? Yo siempre los pido con el corazón. El corazón me dice que 0-1. Venga, ¿y quién marca ese gol? Messi irrelevante. Tengo muy poca confianza en los de arriba. Más bien segundas líneas o un córner de Calvo o alguna cosa de esas. Yo me acuerdo con el de Diegui. Ah, sí, ese fue espectacular, claro. El de Diegui. ¿Y cómo lo celebró marchando a abrazarse a Zidane? Que no lo estaba poniendo. Esa historia es muy guapa. 0-1, gol del brasileño. 0-1, gol del brasileño, alemán, ¿no? Sí, lo merecería para recuperar a Nico. Sí, porque el futbolista delantero vive del gol. Estos fallos que está teniendo. Está teniendo el pobre hombre, está, como sabemos decir aquí, está gacho. Claro. Está gacho. El otro día no fue fallo, sacó una al defensa, tiró, la colocó bien, pero la sacó el defensa que no sabe ni cómo la encontró. Pero oye, a veces es mucho más la suerte o el que estés de cara al gol. Y la que falla puerta vacía... Literalmente la del partido anterior. Esa literalmente es fallo, porque continuó la jugada del extremo y se ofreció para el desmarque, lo hizo todo perfecto, salvo el último toque final. Perfecto. Pero bueno, también hace el final de la campaña del año pasado, que entramos en playoff, de manera magistral, marca gol en Eibar. A ver, es que al final esto es fútbol. Si fuera tan fácil, estarían todos en primera. Hablaba yo al principio, Mbappé, mejor futbolista del mundo, y llega al Madrid con los mejores jugadores del mundo y no mete goles. O sea, pues me quedo para cerrar con vuestro 0-1. Ojalá la próxima vez que volvamos a hablar aquí en Isidra de Oviedo sea porque hayamos ganado ese derbi. Marcos Cuñarro, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Marcos Suárez, buenas noches, muchísimas gracias también. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Esperemos que la semana que viene podamos estar un poco contentos. Eso querrá decir que el Oviedo se llevó los 3 puntos en el Molino. Muy buenas noches y volveremos el próximo jueves.